Oye, usted como está aquí como Pedro por su casa, el otro día vimos a otra persona que se andaba paseando como Pedro por su casa aquí, que era tonto, y usted la alcanzaron a dar por ahí. Sí, sí, la verdad es que fue una casualidad, y ella tuvo una disposición fantástica, porque ella venía bajando del segundo piso de este salón de actos, de eventos aquí del Tenar, estaba participando en la entrega del premio Anatel de este año, y alguien de nuestra producción, o Juan Carlos Alarcón, no sé bien, pero se dieron cuenta que venía bajando, bim. Hicimos una operación comando, logramos atraparla y llevarla a la casa de vidrio y conversar durante un rato con ella. Creo que fue el primer colazo que se ha notado este programa. Valió la pena, estuvo bonito, estuvo bonito. Ella estaba muy bien, se sentía muy contenta. Parece que lo había pasado muy bien en esta entrega del premio. Y usted que el dueño de casa acá, bueno, apareció Tonka por ahí, muchos especularon, están negociando, bueno, usted nos dice que andaba en una actividad. Yo decía por broma, decía, habrá venido a firmar el nuevo contrato por TV. Venía bajando el segundo piso, la nota pasada. Sí, en el tercero, el tercero, estaba uno. Pero sí, fue el ascensor que sube, diga, hasta la dirección del canal y ahí baja al segundo y después acá. Y sigue al departamento de prensa en menos uno y en menos dos. ¿Usted le gustaría compartir canal con una persona como Tonka? Con Tonka ya compartí con ella. Ella se formó acá en TVN, así que yo la tengo mucho cariño, nos conocemos desde hace mucho tiempo y evidentemente yo creo que ella va a ser siempre bienvenida de vuelta a este canal, siempre.